En la entrevista de hoy exploraremos los avances tecnológicos en la industria aseguradora, la situación actual del sector seguros mexicano y cómo las herramientas de humanitech y de Rocket Code están revolucionando la interacción entre las empresas relacionadas con el mundo de los seguros. Yo soy Rafael Rebollar y esto es Seguros en Imagen. El día de hoy nos acompañan Roberto Buduán, socio fundador de Humanitech Tecnología Inteligente y Luis Bernardo Macías Romo, CEO de Rocket Code. Roberto lidera Humanitech, una empresa que ofrece soluciones tecnológicas avanzadas de inteligencia artificial para mejorar la atención al cliente, optimizar procesos y reducir costos operativos. Por otro lado, Luis Bernardo, con más de 35 años de experiencia en el sector seguros y una sólida formación en Administración de Empresas y Seguros, tiene la mentalidad Fintech e Insurtech en su ADN y nos compartirá su visión y liderazgo en el sector. Estoy muy agradecido que el día de hoy nos acompañen los dos. Bienvenidos, Roberto. Muchas Bienvenido, gracias, Ricardo. Gracias por venir. Yo creo que hay mucho que platicar el día de hoy. Bueno, pues vamos a empezar eh, precisamente con, con un poco de la historia. Yo creo que es interesante los dos, me da mucho gusto que, que, que vengan primero de la industria aseguradora y luego se metan en tecnología que no es lo normal. ¿no? Yo creo que muchas veces hoy en día los proyectos de Your Tech también vienen muy empujados por, por los jóvenes, más de perfil tecnológico que de perfil asegurador. Pero pues cuéntenos un poco, Cobb, cómo se dio esta, esta alianza y desde sus perfiles, me imagino se conocen desde hace mucho también, <laughs> y cómo sale esta idea. Adelante, Luis Bernardo. Eh, bueno, primero, muy agradecido eh, por, la, por la invitación. Gracias a ti. Y, y la verdad nos sentimos muy, muy cómodos este, con esta alianza con Roberto y el Manitech. Nosotros lo que lo, la idea fue porque conocemos perfectamente el ecosistema de seguros y vimos que la necesidad de que este sector acercarle tecnología de, alta, de, de alto valor, ¿no? eh, la, la idea de justamente de cómo ayudar al sector con todo lo que traemos de parte de inteligencia artificial, productos propios que hacemos, pues vino la idea justamente de cómo optimizamos, cómo hacíamos que las empresas... Tanto las aseguradoras, los brokers, los mismos eh, las, los mismos este, promotores, eh, cómo le hacíamos para agilizar todos sus procesos. No? Vimos una oportunidad muy grande en esa parte y, pues, vaya, este, surgió la idea de empezar a hacer esta 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 unión, pues, para ayudar al sector en ese sentido. Tú con Rocket Code ya también tienes tenías más tiempo. Sí, este, nosotros nos fundamos en el 2016, el 2016 fue nuestra, nuestro lanzamiento. Eh, la verdad, nunca pensamos estar en el, en, el, en el área de tecnología, pero tanto tiempo de estar en el área de, de seguros realmente vimos que había una enorme posibilidad. Hay, hay muchísimas cosas que hacer en el sector y, pues, fue la idea justamente saltar de seguros a la parte de tecnología. Ok. Roberto, entonces, a ver, desde el punto de vista tuyo, la parte de Humanitech, eh, ¿en qué momento te relacionas con Humanitech y en qué momento sale la alianza con? Gracias Rafa, pues sí, gracias por la invitación. Pues mira, nosotros estamos fundados desde el 2019 y este, hicimos varias mancuernas con varios proveedores importantes internacionales que eh, nos ayudan a empujar nuevas tecnologías y nuevas formas de trabajar. Y la mancuerna para nosotros se nos hizo muy fácil hacerla con Rocket, porque ellos tienen una base técnica muy sólida y nosotros en la parte de humanos digitales, avatars, procesos de inteligencia artificial, pues ya tenemos mucha experiencia también. Entonces lo que faltaba era la... la la digamos el dinamismo que le queremos poner a la parte de seguros que típicamente pues vamos a ayudar a, la, a los clientes que hoy día están estancados en el servicio al cliente normalmente no es eficiente o puede tener áreas de oportunidad entonces ahí este, esa mancuerna llena esos dos espacios que, que vemos en el mercado ¿no? sí. y además yo creo que en el sector asegurador eh, digo estamos en un momento bien interesante no porque habiendo tanta acceso a tecnología y tantas novedades, tanta innovación que se está haciendo, de pronto sí hace falta ya empezar a animarse, a, a meterse en este tipo de proyectos. No sé si lo han estado sintiendo así, que sí, ya hay, hay mucho, mucho eco por parte del sector. Pues el, el sector yo creo que tiene muchas áreas de oportunidad, porque realmente el, el sector pues es un sector que siempre ha tenido sus... sus este, tus pues sus pormenores en la atención al cliente, ¿no? No solamente las aseguradoras, los brokers, los agentes, y esta herramienta ayuda a todas las a las entidades, no solamente a las aseguradoras, pero va a dar un servicio generalizado de muy alta calidad al usuario de seguros, va, va a ayudarlo a llevarlo a esta nueva época, esta nueva era de seguros, ¿no? Donde compras el seguro en línea o, o cotizas en línea, este realmente las herramientas tecnológicas ya están ¿No? Uh -huh. y, y en el caso de Humanitech, eh, dentro de lo que es el journey del seguro, venta, cobranza, renovación siniestro, puede interactuar en cualquiera de estos. Sí, de hecho, interactúa como interfase con cualquier CRM y ayuda en, en procesos repetitivos. Lo que no venimos a hacer es sustituir al ser humano. Lo que queremos es que en procesos muy repetitivos o donde se tiene que dar mucha información, nuestro avatar, nuestro humano digital, lo puede hacer, lo puede hacer en un lenguaje natural, lo puede hacer las 24 horas del día, inclusive puede atender a más de un millón de usuarios al mismo tiempo. Entonces, eso tuvimos un, una, una gran, este, un gran auge en la parte de la, de la pandemia. O sea, se trata de que sea casi, casi un humano simulado. Un humano tuyo que Ajá. te entienda, que te escuche y que te pueda dar la solución. Entonces, ahí es donde nos diferencia mucho del chatbot. Esto que estamos viendo en las pantallas justamente es un. Este es un avatar creado con miles de catálogos que hay de, de humanos digitales que los puedes o comprar o los puedes este, rentar y tú le, le agregas todo lo que quieres. Entonces te puede ayudar en industria de manufactura, de servicios, hotelería. Cualquier industria puede verse ayudada por esta tecnología. ¿no? De acuerdo. Bueno, en el segundo bloque vamos a profundizar. Claro. Nada más, también, Luis y Bernardo, tú también, eh, además de este tipo de, de, de desarrollos de tecnología, ¿cómo ¿qué otro tipo de cosas están impulsando? Eh, sí, realmente yo lo que te diría es que nosotros lo que hacemos es integrar, somos integradores de tecnología avanzada. Eh, y además de integrar eh, tecnología avanzada, también tenemos productos propios. Y esos productos propios los hemos desarrollado ya sobre, digamos, sobre cosas muy puntuales del, del, del sector, ¿no? En aseguradoras, ya cosas muy puntuales, en los brokers, muy puntuales, y adicional a eso también hacemos desarrollos a la medida. Este, nosotros lo que, lo que hacemos es entrar, ver al cliente cuáles son sus necesidades. Y si vemos que es lo que resuelve es una integración de, de tecnología, lo hacemos. Si vemos que no, que lo que hay que hacer es un desarrollo a la medida, lo hacemos. Y si es en un momento dado eh, ambas, eh, pues hacemos ambas cosas. Muy bien, pues muchas gracias, Luis Bernardo. Vamos a ir a un pequeño corte y ahorita que regresemos ya entramos directamente en materia para entender exactamente lo que, lo, en aplaudido. lo que consiste. Claro. claro que sí, después del corte. Bueno, en este segundo bloque, Roberto, vamos a empezar contigo, que nos cuentes ahora sí directamente eh, entrando en materia de, de, de la tecnología Humanitech. Así, eh, a ver, más que hablar de la parte pues, más técnica, quizás desde el pu punto de vista de usabilidad, ¿no? ¿Dónde cabe Humanitech y dónde crees que puede aportar ma mayor valor en el sector? Gracias, es muy buena pregunta. La, la, lo que. La base más importante para Humanitech es que puede convivir con cualquier sistema de, de, de CRMs o de, de administración de cualquier industria. Y con eso lo que ayuda a jalar esa información es que crea un perfil para la persona. Entonces, esa información con la inteligencia artificial siempre está recabando información de ese usuario. Entonces, esa información es muy valiosa y puede darle mucha entrada a los clientes para entender a sus clientes y perdón al, al, al usuario, a la aseguradora, este, al broker, al agente, al promotor. Esa información es muy valiosa y es una forma muy sencilla de recabar los datos y ayudar en los procesos. Entonces, humanitech lo que hace es, utiliza esa información y la mueve para que se resuelvan los problemas más complicados. Entonces puede mandar la información a varias personas dentro de una organización, puede darle la solución en el momento, puede darle un, una explicación técnica o de seguros de cualquier ramo. ¿no? Y lo puedes utilizar también como un, como un nivel... Que a lo mejor con un tema de mayor especialización luego brincas a un humano. ¿no? Claro, o sea, pues, lo, la mayoría de las soluciones que nosotros damos son soluciones que funcionan en redes sociales. Entonces, puede ser WhatsApp, puede ser X, puede ser este Telegram, Instagram. Entonces, ¿qué pasa? Que en, en tiempo real te estoy contestando la pregunta que me hiciste. Muchas empresas no han querido todavía adoptar el humano digital o el avatar como lo manejamos, pues porque no hay ese tipo de interacción las redes sociales son muy importantes pero hay soluciones que te dan al avatar en tu teléfono en tu computadora con un lenguaje totalmente natural y te resuelve lo que queremos es resolver el problema sin la intervención de un ser humano mira yo, yo me he dedicado más al, al seguro de autos durante mi trayectoria y digo en, en el journey normal de un seguro de autos por ejemplo eh, pues las interacciones con, el, con un cliente final eh, suelen ser pocas, ¿no? bueno, a reserva que puedas tener un siniestro que eh, mm. será una vez al año o, claro. o cada cuatro según estos estadísticamente mm. algo, sea una cosita menor, pero realmente las interacciones son pues, la, la, a la hora de, de cotizar, emitir. Y pagarlo. ¿no? Y, y donde yo he visto un poquito más de recurrencia es justamente en la parte de cobranza, ¿no? de que se te olvida pagar, de que de pronto eh, pues depositaste tarde o se te venció. Y esa interacción para tener una comunicación con una aseguradora, con, con un broker digital, etc., eh, se puede sustituir toda para revisar cómo está el estatus, darte un consejo, un proceso de cómo se hace y, y no sé si incluso eh, resolver eh, cuando se, se registre ya un pago, toda esa interacción se puede llevar a cabo. Claro, la... ese es uno de los fundamentos que tenemos, es que todo ese proceso se hace, como te decía, en tu perfil de, de, de usuario, de cliente y yo puedo darle seguimiento vía WhatsApp. Gracias Rafa por el pago. Oye, tu vencimiento estamos a 60 días de ser renovar. Oye, este, ¿qué opciones quieres? Oye, el auto cambió de entidad donde está asegurado, este, quién es el aseguro principal, edad, placas, toda esa información que típicamente los usuarios eh, a veces no se lo dan al broker o no se lo dan a la gente, esa información la podemos encapsular en una interfase y mandársela a la aseguradora o al el broker, nosotros no, no guardamos ningún tipo de información, nosotros somos, un, nosotros somos el metro de la información, nada más viaja por ahí. Pero como tú bien dices, sí, es importante darle ese seguimiento y si hay un problema, dar la solución. Eso es lo que queremos buscar, que no tenga que pasar mucho tiempo, que luego, luego me puedas avisar vía WhatsApp o cualquier red social y decir, oye, tengo este problema, o estoy en crucero y no me atienden, oye, necesito documentación, pero no sé. ¿Por qué? Pues porque muchos de los jóvenes hoy día lo googlean. Pues aquí se vuelve, no, no nos gusta usar el nombre concierge, pero somos tu mano digital de, de cajón, de, 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 de cabecera, ¿no? Y eso es lo que te damos, ese servicio las 24 horas. Y todo lo que era escrito ya se puede volver interacción. Claro, y se guarda. Entonces, eh, mucho hoy día, tú sabes que las empresas se preocupan por la calidad del cliente. Entonces, oye, lo queremos grabar, oye, ¿qué, qué nos dijiste? Nosotros graba, no grabamos, mandamos la información al cliente en, en, en el formato que ellos quieran y ahí está guardado toda la información. De acuerdo. Bueno, ahí, del lado tuyo, Luis Bernardo, también eh, entiendo que ahí en Rocket Code tenían un proyecto que. Se llama Rocket Assist. Correcto. Y cuéntanos un poquito sobre este. Eh, más que proyecto y es un producto, es un producto, lo que nosotros le llamamos a Rocket Assist es un asistente con esteroides. ¿no? Uh -huh. Es, un es eh, Como decía Roberto, eh, nosotros tenemos eh, este asistente que es, está en lenguaje natural. Eh, digamos que eh, lo que tiene es eh, la capacidad de, de absorber información muy compleja, muy, muy compleja, y resolvértelo con un, respuestas muy simples. Eh, Roqued así se hizo eh, para, para hacer todo lo que las aseguradoras o los brokers tienen, eh, como decía Roberto hace ratito, eh, en procesos muy repetitivos, como puede ser la solicitud de una póliza, cómo llenar un cuestionario, cómo pedir una grúa, ¿no? Este, cómo hacer una reclamación de gastos médicos, todas esas asistencias que son repetitivas y lo que hace es absorber mucha, mucha, mucho personal, incrementar mucho el costo. Lo que hace Roqued así es absorbe toda esa información que puede ser desde muy compleja hasta muy sencilla y da respuestas muy simples. Porque lo que, lo que estamos viendo que en el mercado es que el, el mercado, tú lo ves en el mercado financiero, por ejemplo, que el, el asegurado, o no, que en este caso el, 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 el cliente, pide información mucho más rápida y precisa. ¿no? Si tú puedes hacer en una aplicación, tener tu saldo, de, de hacer una, una operaciones este, muy sencillas. Y en, el, en los seguros no, no, en los seguros no tienes esa información tan a la mano. El, el, justamente Roque lo que hace es cómo tomamos esa información y te la doy como tú la necesitas, de la forma más sencilla. Entonces, eh, por eso le decimos que es un, es, es un asistente con asteroidis. Y, y esa, bueno, funciona para cualquier este proceso también, ¿no? Cualquier proceso, interno o externo, porque siempre hay que pensar que las aseguradoras tienen muchísimos procesos internos, muchísimos. Uh -huh. ahí, ahí no tienes idea lo que se puede, la, la agilidad que le puedes dar a las aseguradoras con una cantidad de procesos internos que se refleja, a final de cuentas, al externo. Y el externo puede ser el, el broker o los promotores o el agente y el mismo cliente. Entonces, ellos lo sufren. Entonces, ta, también es, estos procesos son tanto internos como lo que se da al servicio, del delivery. ¿Me lo estoy imaginando más whatsappero o es este...? Es de todo tipo. Único... Lo podemos hacer, de, como decía también Roberto, cualquier red social uh -huh. camina totalmente. Y ahí es donde muchas veces lo complementamos con un avatar, ¿no? Okay. Uh -huh. Bueno, pues vamos a hacer otro pequeño corte. Ahorita que regresemos vamos a hablar justamente de las tendencias y de las oportunidades que hay. Sí, encantado. Después del corte. Bueno, para este tercer bloque, Luis Bernardo, yo creo que por la generación que somos, nos ha tocado ver uh -huh. cosas muy interesantes de cuando empezamos a trabajar, uh -huh. las que hay hoy y luego a ver qué viene, ¿no? Sí. Cuéntanos un poquito más o menos tu visión de, de, de por dónde van los tiros. Eh, yo, yo creo que la parte más, eh, más importante es la velocidad con lo que va la tecnología. Creo que de repente sí la velocidad y lo que está pidiendo el cliente va mucho más rápido de lo que le estamos pudiendo dar como sector. Mm -hmm. Yo creo que ese es un desafío y, y, y la verdad yo me siento muy optimista porque sí veo que, que el sector sí se está está muy consciente de esta parte. Entonces hay muchos procesos que sí se tienen que digitalizar. O sea, ayudó mucho la pandemia. Eh, se dieron cuenta que había ambos procesos que forzosamente se tenían que digitalizar, eh, muchas actividades remotas que no se tenían, y yo creo que la pandemia hizo esa, esa conciencia. Eh, creo que vamos en buen camino, hay mucho que hacer, creo que, que, que Rocket Code y, y Humanitech mucho podemos apoyar. Estamos, bueno, yo lo veo muy, muy, muy optimista en esta parte de, de ir tanto a los brokers, y yo, yo incluyo a los, a los corredores de reaseguro, incluyo a las aseguradoras, de toda la cantidad de procesos que se tienen que seguir automatizando, ¿no? porque además lo tenemos que hacer porque el cliente final te lo está pidiendo. O sea, el cliente final lo que está pidiendo es que estos servicios los tengas mucho más personalizados y más, más, más exactos. O sea, no una información tan general. Ellos sí te están pidiendo ya que te den la información en el momento precisa y personalizada y creo que, sí, creo que hacia allá vamos. ¿no? Claro. Nos falta todavía mucho como sector, pero creo que va agarrando un muy buen camino. Sí, de hecho, Roberto, también te quería preguntar a ti, eh, en, en todo este desarrollo de inteligencia artificial y personalización, eh, justamente, dentro de las variables que se le pueden meter a, en humanitech, puedes también cambiar los perfiles o las formas de atención dependiendo de las características del cliente. sí, claro, de, es, es este, muy perfeccionable. es totalmente, digamos, eh, pues, eh, a, no, yo no, no, customizable. es una mala palabra, pero se puede hacer a la medida de lo que pide el cliente. se pueden meter modismos se puede meter algún tipo de forma de, de, de lenguaje se puede contestar en varios en, en, en muchas en muchas lenguas este pero fi, fundamentalmente es que sí se le puede dar el perfil que quiere el cliente muy formal con hombres mujeres este un, bo, un voz muy natural pero con, con claridad. Ese es, y, y lo importante de todo esto, y aunado a lo que dice Luis Leonardo, es que la tecnología ya viene muy en serio. Yo, yo veo personalmente una transformación en los próximos cinco años de seguros, porque las nuevas generaciones lo están pidiendo. Sí. Ya no quieren contacto con la gente, quieren que me resuelvas el problema. Yo creo que la industria bancaria lo, lo ha vivido muy fuerte en los últimos años a raíz de la pandemia. Y la parte de, ahora le toca al sector asegurador y esa va a haber muchas exigencias de estos nuevos jóvenes que vienen con un, con un dinamismo y un chip totalmente diferente y quieren soluciones instantáneas. Y obviamente hablarles en su lenguaje. ¿no? Hemos tenido clientes que hasta el slang quieren que se les ponga, porque porque lo que es la parte más importante para nosotros es que no se da cuenta el cliente que es un humano digital. De acuerdo. O es un, un avatar. Y eso para nosotros es fundamental, que el cliente se sienta a gusto que no está hablando con una computadora. Y hoy día eso ha cambiado muchísimo, no solamente en México, pero en todo el mundo. De acuerdo. En el terreno en Ciurtec... ¿Qué, ¿Qué se has visto? Yo te he visto por ahí también muy uh -huh. activo en los, en los foros Insurtex. ¿Qué es lo que estás viendo en.? en, 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 en bueno, de los diferentes proyectos, porque hay de todo, ¿no? ¿Y, ¿Y qué es un poco de lo que estás viendo que se está empujando y, y cómo recibes tú dentro de tu pedazo esas aportaciones? Y, yo, yo creo que en sí estamos en un momento de inflexión fuerte, muy, muy fuerte. Eh, creo que. Yo te diría que en Insurtex hay tres cosas. Que tres cosas que están moviendo fuertemente a la industria de Insurtech. Una, sin duda, es la automatización y la digitalización de procesos. Eso, eso yo creo que Insurtech va a aportar muchísimo en ese sentido. Eh, la otra, la inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial eh, llegó para quedarse. Realmente es el, es el vehículo que nos está ayudando a todos a eficientar la operación. ¿no? Y la tercera, que, que también yo creo que es súper importante, es, es la, es el, la data. O sea, realmente la big data es la que nos está ayudando a, a muchos a empezar a hacer modelos predictivos, que actualmente pues eso no se hacía antes. ¿no? Entonces yo te diría que esas tres verticales son las que van a marcar muchísimo la parte de Insurtex. De acuerdo. Eh, Roberto, eh, te quería preguntar un poco, eh, bueno, este programa, aunque esté la abierta, te imaginarás que el interés es más de gente que estamos alrededor del sector. Claro, eh, el mensaje que traes, digo, lo, lo va a poder ver. Eh, corredores, brokers de, de, de directo, de reaseguro, aseguradores, etc. Eh, a, las, a, ¿A las candidatos o a la audiencia que te interesa a ti mandar el mensaje eh, está más dirigida a los aseguradores como tal o cualquiera? No, yo diría que es indistinto. Eh, yo creo que las, las necesidades y las exigencias van de los dos lados. No solamente los proveedores van a tener que tener nuevas herramientas, pero el, el cliente también va a exigir nuevas este, soluciones. Entonces yo creo que es un buen mix, este, pero definitivamente viene una etapa muy importante de la inteligencia artificial, lo estamos viendo en todos los procesos, Ajá. seguros, que es nuestra, nuestra papa de todos los días, pues es, es una parte muy importante y yo creo que... Eh, es, es el momento de explorar, ver qué, hay, qué proveedores me pueden ayudar, yo como broker, como aseguradora, y, y ver lo mejor de todo el mercado, porque creo que va a haber una, un crecimiento exponencial de todo este tipo de soluciones en seguros. Y nosotros, realmente, la, la razón de nuestra unión es porque venimos del sector. Entonces, vemos. ¿Qué le ha dolido al sector durante más de 30 años? Y vemos que podemos aportar muy buenas soluciones porque hemos estado de los dos lados, del lado de la aseguradora y del lado del broker. ¿no? Ah, empresas de asistencia también, obviamente. Y empresas de asistencia también, uh -huh. sí, 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 sí. Que allá hay como más frecuencia, más Muchísimo. contacto con, con, con los clientes, sí. Nos queda un minutito y medio, ¿no? Pero ya quisiera ir nada más uh -huh. ahí concluyendo. Eh, bueno, de esta unión de, de, de esfuerzos y, y la verdad, pues muy interesante, porque sí se complementan uh -huh. bastante bien lo que están haciendo. Eh, un poco el, el, el futuro de lo que ustedes ven dentro de sus empresas, eh, la aceptación por la parte de las aseguradoras, hay eco, hay interés, van para allá, sin duda. Sí, la verdad estamos muy, muy ilusionados. Yo, yo creo que sí, te puedo decir que tiempo atrás tal vez no, pero ahorita sí vemos una, un apetito de las aseguradoras de lo que te decía, tienen que bajar sus costos, ellos están muy conscientes y, y lo, lo hemos hecho muy poco a poco para que ellos vayan viendo cómo esta integración de esta nueva tecnología tiene un beneficio fundamental, que lo te decía es hacia adentro y hacia afuera. Entonces yo sí, yo sí veo un futuro muy, muy, muy halagador en ese sentido. Perfecto. Uh -huh. Bueno, pues no me queda más que despedirlos. La verdad, les agradezco muchísimo que vengan a compartir un poco esto con, con todo el sector y les deseo muchísima suerte. Ojalá muchas que gracias. sigamos muy en contacto. Claro gracias, sí, muchas gracias. Bueno, gracias a los muchas dos. Muchas gracias, eh, pues, hasta, hasta luego. Gracias.